Bueno, hasta ahí me trajo el jeep. Ahora arrancamos el ascenso. Vamos a agarrar la parte, entre una parte escoriada y una parte así como esta, más o menos. Así que bueno, allá el tromen. Vamos a tratar de hacerlo, la escalada hoy, si Dios lo permite. Y bueno, ahí vemos qué ocurre, ¿eh? La. Está poniendo frío, así que hay que empezar a abrigarse. Amigos de Ruta Ranking TV, me encuentro al pie del volcán Tromen. Bueno, la idea es hacer cumbre, pero hay mucha nieve, no te deja caminar. Por la mayoría de los lados hay nieve. Y por otro lado estoy muy cansado, la verdad. Allá está Ultra Ranquil. Me alcanza a ver vagamente ahí. Todo el río Colorado se ve. Bueno, y qué decirte, siempre Ultra Ranquil TV, siempre te deja un mensaje. Siempre te deja una palabra. Y sabes que hablaba de una palabra que me ha edificado muchísimo. Se encuentra en San Lucas capítulo 15, del versículo 25 en adelante. Cuando el hijo pródigo volvió a su casa, el padre lo recibió con los brazos abiertos, pero el hermano se enojó, se encaprichó, no quería entrar a la casa por lo que el padre había hecho, diciéndole al padre: padre, este, tu hijo, fue, malgastó el dinero con rameras y ahora vuelve a la casa y lo recibís así.
Y yo que soy tu hijo, que te sirvo, que estoy todo el tiempo a tu lado, no eres capaz de darme ni siquiera un cabrito, un becerro a mí para disfrutarlo con mis amigos. El padre le dijo con sabias palabras: todo lo que yo tengo, hijo, es tuyo. Como diciéndole: todos los cabritos, todos los becerros, todos los animales que yo tengo, podés hacer lo que vos quieras con ellos. A veces el enemigo de nuestras almas ataca nuestro subconsciente, nuestra mente, y no nos deja ver que somos ricos, que somos bendecidos, que somos fructíferos en Cristo Jesús. El enemigo de nuestras almas, él trata de envenenar nuestra mente para que no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, mi querido amigo, miren lo que tenemos aquí. Miren la belleza natural que tenemos aquí. Muchas veces despreciamos el pueblo en el que vivimos, o despreciamos la nación o la provincia en la que estamos. Hay tantos lugares por conocer. Este volcán Tromen, que lo trato con tanto respeto, porque de verdad tengo un respeto enorme por este volcán, porque cada vez que lo queremos escalar nunca podemos llegar. Tratamos de escalarlo por el frente, por el lado este. Bueno, hoy hasta aquí llega el video. Vamos a hacer el descenso igual. Seguramente nos va a agarrar la noche en algún lado, tenemos que dormir en el campo. Y de verdad, si a lo mejor eres un hijo de Dios y Satanás ha sembrado enojo en tu corazón y caprichosamente no quieres ver que Dios te ha dado la bendición, hoy es el día para que seas bendecido. Yo deseo que seas bendecido y que puedas entender que eres parte del reino, que eres un hijo de Dios y eres parte del reino. Querido televidente de Butarranquil TV, te bendigo, te doy gracias por estar aquí en este canal, por haberte suscrito, por poner me gusta, por compartir los videos. Es para mí una alegría y es para mí una enorme satisfacción saber que muchas personas conocen Butarranquil, Neuquén y muchos lugares. Aquí estamos a 3.000 metros, 3.200 metros sobre el nivel del mar, imagínate. 15 de diciembre, muchísima nieve, a la cintura por lo menos. No podemos seguir avanzando, pero estoy seguro de que vos tendrías ganas de venir acá. Bueno, es fácil, es sencillo. Solamente tienes que hacer como yo, buscar una mochila, prepararte físicamente y venir hasta este lugar. Es hermoso, es apasionante. En enero volvemos de nuevo. Dale, suscríbete, pon me gusta y comenta el video. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo video. Bendiciones. Padre, en esta hora oro por nuestra Argentina, oro por nuestra provincia, oro por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, Butarranquil. Señor, consagramos este 2019 para ti, que muchos te conozcan a través de la predicación del Evangelio. Señor, levanta obreros, envía obreros, Padre Celestial, a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a nuestro gobernador, bendecimos a nuestro intendente. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en este tiempo, Dios, sobre Argentina, Dios, sobre Argentina, Dios. Clamamos, pedimos, Señor, por nuestra vida. Dios mío, en tu nombre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder. Glorifícate, Señor, en medio de la tanta maldad, Dios mío, que hay en el mundo. Señor, te agradecemos. Señor, te doy gloria. Te doy gloria por permitirme orar por mi Argentina. Bendigo, Padre Celestial, a quienes están mirando este video. Y declaro para este 2019, un 2019 en victoria, bajo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, querido hermano, amigo. Dios te bendiga. 2019, un tiempo de gloria, un tiempo de amor del Padre sobre tu vida y sobre cada ciudadano, en el nombre de Jesús. Amén.
cámbiame. Se humillará con tu tierra y sanaré. Si Dios da los pasos, no. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no, a ti, Señor, danos paz. Bueno, llegando de noche, ahí está el móvil esperándome. Son las 9 de la noche. Hemos estado todo el día caminando. Fuimos hasta aquí en Stromer. Tuvimos nieve. Acá está Carlito, esperándonos. Gracias, Carlito, por venir a buscar. Ahora las 10 tengo un partido.